Y bueno, ayer le dimos a conocer que en el municipio de Villa de Tezontepec, en Hidalgo, se reportó un gorila que andaba suelto por las calles. Un gorila, así como lo está escuchando. Bueno, realmente es complicado. Ya ni en el zoológico de la Ciudad de México hay gorilas. Entonces, de verdad es complicado el saber de dónde salió. Las personas que viven en la localidad aseguran que no pueden dejar de hacer sus actividades, pero si lo hacen, pues lo hacen con precaución por si se les aparece el gorila. ¿Será el nuevo chupacabras el gorila? Entre los límites del municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, y de Ajapuzco, se registró el presunto avistamiento de un gorila. Fue mediante un video difundido en redes sociales que este hecho se dio a conocer. Yo recibí una denuncia anónima que, más que palabras, fue un video. Investigué un poquito en el tema, pues porque todo se tiene que investigar antes de ser publicado, y descubrimos que verdaderamente es un video no truqueado. ¿Y qué creen? Que mis niños tienen miedo, no quieren ir a la escuela. Vecinos de la región realizan sus actividades diarias con incertidumbre y precaución ante la posible presencia de este primate entre las zonas con mayor vegetación de la zona. Además, aseguran que ya han salido grupos de pobladores armados a buscarlo. Mejor atrápenlo y se lo lleven, pero que no le vayan a tirar, pobre animal, igual, ¿no? Es un animal, ¿y a quién se le escapó? Autoridades municipales y habitantes de la región piden que, en caso de ver al gorila, evitar molestarlo o herirlo, pues se trata de un animal que se encuentra en estado de vulnerabilidad al permanecer en un hábitat desconocido. Sí, que no le hicieran daño y no, que no lo maltrataran, porque también ustedes tienen derecho de andar. Protección Civil Municipal de Villa de Tezontepec puso en marcha los protocolos correspondientes que garanticen la seguridad de la población y que la captura del gorila sea respetando su integridad. Nosotros, obviamente, que al momento que recibimos el reporte, tenemos que dar aviso a la estancia correspondiente, que es Semarnat, Protección Civil del Estado, Profepa. Eso es lo que pretendemos, que más que nada, pues, capturarlo en lo mejor posible, para que sea llevado a un lugar donde pueda estar y lo puedan atender ya físicamente con los expertos. De acuerdo con autoridades municipales, hasta el momento ningún zoológico o santuario ha reportado el extravío de alguno de sus ejemplares, por lo que continúan las investigaciones para determinar el origen del gorila. Para Imagen Noticias, Paula Hernández Arrazola.